Tenemos otra invitada aquí, otra invitada muy especial porque también ha pasado por nuestros micrófonos en varias ocasiones y aparte de la relación personal de años de la Falla Costa y Borras Agustina de Aragón, que no es otra que nuestra amiga Lidia, que también ha sido preseleccionada y puede ser fallera mayor de Valencia, porque está aquí, en las elegidas ya. Muy bien, Lidia, buenas tardes. Buenas tardes. Es que como he tenido a Silvia antes, yo me lío, Silvia, sí. Laura, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Contenta? Contenta, muy contenta. ¿Quién te lo iba a decir a ti? No me lo creo. Bueno, ya lo voy asimilando. Ya, pues, sí, después de las entrevistas que te hemos hecho, ¿no lo asimilas ya? Pero ese día, madre mía. ¿No dormiste? Sí que dormí, porque me gusta dormir. Pero dándole vueltas a la cabeza, y madre sí, mía. Sí, pero sí que me digo, madre mía, ¿dónde me he metido? No, pero muy contenta, muy contenta. Me alegro que sea así y a disfrutarlo. Vamos a conocerte. Lidia, ¿qué más? López Luci. López Luci, con dos Zetas y con Y. Sí. Correcto, como si lo conociera. Falla. Costa y Borras, Agustina de Aragón y Santander. Sector. Jesús. Agrupación. Mercado de Jesús. Sí, señor. Fecha de nacimiento. 10 del 1 del 83. 10 del 1 del 83. Por tanto, tienes ahora 22 añitos. Ay, qué bien, sí. Te lo digo. No lo sé, lo sé. Vale. Hombre, se suma. Sí, pero bueno. ¿Eh? Es que se parece una niña de 25. Claro. Gracias. Dice Nuria que, claro, con esa edad te va a preguntar la asignatura favorita. Sí, señor. Bueno, tienes ahora 32. 32. Correcto. Bueno, pues dime el nombre de los papis. Florencia y Cristina. ¿Y hermanos? Tengo dos, una hermana y un hermano. Mi hermano se llama Pedro, tiene 41 años, uh-huh. Y mi hermana Cristina, y tiene 45. O sea, tú eres la pequeñita. Yo soy la pequeña, casa. Además una diferencia de edad. No, ya lo veo ya, 42, 45, sí. 10 años ya. Sí. Como a veces pasa que cuando no se esperaba, ¿no? No se esperaba, no me esperaban. Esperaba. O sea, fuiste una inesperada. Sí. ¡Ay! Sorpresa. Sorpresa. Pero mira qué bombón salió. Por decir algo. La dosis de autoestima de Lidia es tremenda. A ver. La broma, ¿eh? A ti, no, pero a ti te lo van a contar, ¿no? Y de inesperada. ¿Y lo bien que se lo pasaron? Vaya. Tus padres, sí, sí. ¿Contigo? Sí, digo. Sí, sí, la verdad es que sí. Muy bien. Bueno, seguimos para bingo. ¿Tienes pareja? Sí, estoy casada. ¿Estás casada con sí, tu marido? Con mi marido. Ah, vale. Sí. Se llama Paco. Mira qué bien se lo están pasando por detrás. Se llama Paco. Oye, le mandamos un saludo a Paco. ¿Eh? Y no, es que como ya se rompió aquel tabú de las casadas de la corte, ¿te acuerdas? Pero bueno, ya veremos si se repite otra vez, ¿no? A ver. Ahora con los cambios. No sé yo. Hombre, es muy pronto, pienso yo, para cambios y, ¿no? Hombre, los jurados ya los tiene que poner un nuevo presidente de Junta de Trafallera. Claro, claro. Bueno, pues desde aquí digo que adelante. Hombre, y yo lo que supongo que pondrá un jurado arcoíris. A ver, cuando digo arcoíris, entiéndeme, de diferentes colores, que no será como antes monótono. Claro, claro. Hasta que no llegue el consenso, ¿no? Ahí estamos. ¿Eh? Muy bien, veo que sabes por dónde voy. Sí. Háblame de tu currículum fallero. Pues soy fallera desde que nací, de la Falla Costa y Borras. Es decir, tengo 32 años fallera. Pues nada, tengo mucha familia fallera. He sido directiva durante 5 o 6 años en el playback de mayores y ahora actualmente soy directiva de protocolo, soy delegada de protocolo. ¿Delegada de protocolo? ¿Mm? Oye, mira qué bien. Sí. Bueno, a ver, en junta, si tenéis alguna duda con el protocolo, aquí tenéis a Lidia, casi nada. Por cierto, me ha dicho que estás casada, pero ¿tienes hijos? No. ¿Aún no? No tengo hijos. Vamos a ver si sales de la corte, luego si no ya no lo planteamos. Claro. ¿Estás trabajando? Sí,
En el hospital clínico, soy enfermera. ¿Eres enfermera? Estoy trabajando en la UCI neonatal. Ah, muy bien. Oye, qué bonito. Sí, muy bonito. Sí, señor. Sí, porque cuando consigues el reto de superar los problemas, la verdad es que los problemas de algunos niños, la satisfacción es muy grande. Sí, sí. Salvar vidas es muy bonito, ¿eh? La UCI neonatal. Sí. Sí, y hay momentos muy malos también. Se ven casos, sí. Y hay momentos muy malos. Delicados, sí. Tienes que estar preparada para todo. Me alegro mucho. Quiere decir que tienes una sensibilidad muy especial. Háblame de tus gustos o hobbies personales aparte de las fallas. Pues me gusta bailar, me gusta la música, el deporte me gusta y eso, mis amigos, es un hobby. Sí, señor. Sí, mis amigos también, estar con ellos, quedar con ellos y nada, disfrutar de ellos. ¿Vas a poder veranear este año en algún sitio? Sí. ¿Dónde? De hecho estoy de vacaciones. ¿Estás de vacaciones ahora? ¿Estás veraneando? Sí. Vaya, vaya veraneo, de emisora en emisora. Vamos a hacer, pero entre medias voy a la playa, ¿eh? Ah, eso sí. ¿Pero vas a alguna playa en particular? Sí, bueno, a Cullera y también al Saler, cerquita de casa. Ya, cerquita, o sea, de casa, sí, sí, señor. Que hay que estar jugando ahora con todos los actos que vienen y todo. Claro. Todas las cositas que vienen. Claro. Genial. Bueno, pues te voy a dar una palabra y tú me respondes con otra. Vale. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, Ninot. Premio. Laura Penat. Vale. Gibret. Recuerdos. Espolín. Riqueza. Trodebac. Pólvora. Dolçaina. Música. San José. Final de fallas. Y Mar de Deu. Emoción. Emoción. Emoción, sí, señor. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a algún tema personal. Por ejemplo, tu tipo de música favorita. Ya que me has dicho que te gusta bailar y demás, ¿cuál es tu tipo de música favorita? No tengo un estilo propio, ¿vale? Pero me gusta el pop, el flamenco, es que me gusta todo. La verdad es que... Y así en especial, una canción que te podría decir así favorita, Try, de Pink. ¿Sí? Sí, me gusta. Sí. Pero esa ya tiene años. Tiene años, pero me encanta esa canción. ¿Por eso? Pero me emociona. Cuando la escucho me... Sí, te evoca muchas cosas. Sí, señor. Me gusta. Muy bien. No es que te ha salido del David Bisbal o David Bustamante. Bueno, y Malú también me gusta. Y de Pablo Alborán también te ha salido, lo cual me alegra muchísimo. Es que ahora es lo que hay, ¿no? Es que aquí la niña es, pues eso, canta de Pablo muy bien. Alborán. Ya. Canta pero muy yo bien. Es muy guapo. Lo dije el otro día, lo voy a decir hoy. Yo cada vez que oigo a un presentador de radio decir, bueno, pues amigos, aquí tenemos lo último de Pablo Alborán. Yo le digo, Dios te oiga, hijo mío, Dios te oiga, que es lo último ya. Vamos a seguir contándome. ¿Dónde te buscaríamos si te pierdes algún día? Vamos. Me gustaría ir a Nueva York. ¿A Nueva York? Sí. Sí, pero ya sabes lo que decía Mecano. ¿Qué? No hay mar... Ya Nueva York. Sí, sí. Pero sí, sí. Sí, sí a me Nueva gustaría. York, ¿no? Sí, sí. Vale. Y ver la también Manhattan, me gusta el Caribe, ¿no? ¿Eh? También estuve en el Caribe. O sea, lo de mal gusto, no. No, mal gusto no. Mal gusto no. Pero vamos, que me perdería por Nueva York. Te perderías por Nueva York. Sí. ¿Y en Valencia? En Valencia, la playa. Ahora, de hecho, estoy yendo bastante a la playa. Nada, a mí... El casco antiguo de Valencia me encanta, ¿eh? Sí. Me encanta. Ahora tiene un encanto diferente, ha cambiado mucho. Sí, ha cambiado. Pero, vamos, me gusta muchísimo, pero por donde más me muevo, pues por el barrio de Patraix. Por el barrio de Patraix. Claro. Sí, señor. De todas formas, tú sabes que el casco antiguo de Valencia hace 14, 15 años no podíamos andar, era muy peligroso andar por la noche. Vaya. Cuando tú tenías 14, 15, 16 añitos, no te dejaban ir por allí. Uh-uh. Ahora, sin embargo, sí, tiene un encanto especial. Sí, tira atrás. Y es bella Valencia. Sí, sí. El casco antiguo es bello. Muy bonito. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues si alguna vez te pierdes, me llamas y voy a buscarte. Claro. Le dices a tu marido, oye, que hoy viene Pepe. Venga, vamos. ¿Quién te hace los trajes? Manuela Gil, es mi tía. Ah, tu tía. Es modista. Ah, modista, muy bien, la modista en casa. Sí. Bueno, es un privilegio. Ayudándola, mi madre también. ¿Tu madre ha metido también? Sí, oye, sí, la mano está, por ahí. Está por ahí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Quién te peina? Maribel García Lirio. Y en ocasiones Laura Gaitán. ¿También? Sí.
Bueno. Y mi madre también. Y tu mami, que también en está ocasiones, ahí por todo. Le sí. mandamos un saludo, por supuesto que sí. En todo, mi madre en todo también. Bueno, Lidia, llega el momento Nuria. Ay. El momento Nuria Pellegrí con el Trivial Fallero. Adelante, No me Nuria. Hablo contigo, Pepe. Te están No me esperando. hablo Te están contigo. esperando. Y tú, y tú, y No, tú no, no, tienes que ahora no abrir quiero ahí que la me caja enferme. ya. No, no. ¿Has visto, Lidia, qué caja más chula tenemos? Imagínate siendo tú el año que Qué viene. bonita. ¿Eh? ¿Sabes por qué te he llamado para que salgas? ¿Por Porque qué? te he echado de menos Sí, ahora todo este disimula, tiempo. disimula. Vale, sigue. Disimula, disimula. Preguntitas, muévelas, haz lo que quieras. Ah, tres, ¿eh? Sí, tres, ¿eh? Pam, pam, Venga, va. Pam, 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 pam. Ahora me quedo aquí, no estoy a tu lado. Atentos, pregunta, a ver, la campanilla, ¿está preparada? Atentos, ¿eh? Que no me hagáis esperar tanto, si responde bien, a sonar. A ver cómo suena la campanilla. Vale, está preparada. Ya puedes preguntar. ¿Ya puedo? Sí. ¿Sí? ¿Empiezo? Sí. Primera pregunta. Primera Lidia. Pregunta. Hace ya muchos años, y no era como ahora, ¿dónde depositaban los ramos las falleras en la ofrenda? A. En el interior de la basílica. B. En grandes paneles en las fachadas del templo. O C. Entonces todavía no se hacía la ofrenda de flores. Yo creo que la B. ¡Sí! ¡Muy bien, Lidia! Lo he pensado, pero muy al bien. Final ha salido. Hace varios años no estaba la Virgen como se pone ahora y se ponían todos los ramos en la fachada en grandes paneles que había. Y luego ya llegaba un momento que todos los ramos que sobraban se tiraban ya al montón abajo y formaban ahí, bueno, pues eso, un montón. Bueno, pues ya está aprobado, por lo menos ya tienes el aprobado. Venga, va. Venga. A ver. Segunda pregunta. Subimos. Adelante. En el concurso Teatro Fallero, ¿cómo se denominan los premios que se otorgan a los mejores? A. Torrentins. B. Sainetes. O C. Saraways. A. Bam, bam, no, bam, bam. No. Premios Saraways. Saraways. Son los premios del teatro. A mejor actor, mejor actriz, mejor director, estatuilla. Bueno, bueno, pues vamos con la tercera, venga. Venga, va, que estamos ahí. Va, va. Ahí la... Vamos, vamos. Esa es cultura para adelante, seguro fácil, que no se te olvida. No, no. Esta es muy, muy, pero que muy fácil. A ver. Uy, ya verás. Esas dan miedo también, ¿eh? No, dile que yo soy buena, Pepe. Ah, vale. Es buena, es buena. Te invitaré a mi falla. Es buena. Vale. Entonces voy a ir de jurado. Sí. Ya sabes, este año ella que quedas tú. Ella bueno, que si vaya, te deja Pepe. Ella que vaya a los salados, no sé que tenga azúcar. Déjame el dulce para mí. Hoy, esta tarde, cómo nos estamos poniendo, ¿eh? Es que me puse, pues estuvo muy bueno con lo que hicieron, ¿no? Sí, pues este año hice sala de dulce. ¿Tú hiciste y no te di ningún premio? No, Pepe. ¿Ves? ¿Quién es el malo? No le gustó. Yo no. Pero creo que a un familiar tuyo sí que le di algo. Sí, sí, a mi prima. Por eso. Sí. Y todo se la falla diciendo, mira la otra vez de ella. Bueno, sigue, sigue, sigue. Pues sigue, Nuria. No, no, pero voy no. a ir yo este año, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues sí. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí, no, sí. ¿Eh? Tú llámame a mí, no a él, ¿eh? Pues por favor. La pregunta. La respuesta. Es muy fácil, ¿eh? A ver. Los últimos años la falla infantil del ayuntamiento ha sido obra de A. Ceballos y Sanabria. B. Julio Monterrubio. O C. Bernardo Estela. ¿Quién hizo la falla infantil del ayuntamiento durante los 5 últimos años? Siempre han sido los mismos. Ceballos y Sanabria, Julio Monterrubio o Bernardo Estela. Pues no lo sé, ¿eh? Di una. No vez. Lo sé, voy a decir. Voy a decir la A. ¡Sí! Pues mira, Ceballos y Sanabria. Ceballos y Sanabria. Llevan ya 5 años haciéndola. Unos artistazos. Y todas muy didácticas, enseñando cosas de Valencia siempre. Venga, pues sigue la letra. Sigue la letra. El fallero. ¿Y nos podíamos poner una de Pablo Alborán algún día? Ay. Porfa. No me des la tarde. Ah, que es viernes por la tarde. Vamos a ver. Sé bueno. Vale. Senda. Senteles, flores. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues ya tienes un notable. Ahora vamos, ahora vamos a ver a poner si el sobresaliente ya, ¿vale? Venga. Va. Venga. ¿Cómo se llaman los artistas de la falla infantil? ¿De esta ley? Aquella no te acuerdas. Sanabria.
Son dos. Ceballos. Ceballos y Zanabria. Sí, señor. Muy bien. Un saludo a los dos. Paco, José Luis, un saludo. Un saludo. Saludo. ¿Puede decir tres? No, que esto es muy fácil, que es el inicio de una estrofa y si no, se lo sabe. A ver. Por eso. ¿Ves el malo quién es? Sí. Estas dos últimas. Solo. Solo. Les Riveres. Les Riveres. Penche, les arracades, les pais, les arcades, el español. ¡Sí, señor! Me lo has puesto difícil. Sí, porque claro, si tú te dices pero frenar o sí, brinde, fácil. Enseguida te viene muy bien, ¿sabes? O pero tú, la venga bien. Pero claro, si te dicen ya la última, ahora sí, por ejemplo, si te dicen tos chardines tene, hablando, ¿y qué viene después? Un tapiz de murta. Sí, señor, ya veo que está bien. Sobresaliente para nuestra amiga Lidia. Te ha faltado una para la matrícula de honor. Vaya. No ha estado tan mal, Lidia. Me he portado. Estoy invitada. Vaya, coste borras. ¿Has oído? Sí, van a hacer dos, uno para ti y otro para mí. Claro. ¿Cómo? Hablaremos luego, ¿vale? Dos concursos. Lidia, mucha suerte para la Fonteta. Gracias. Hasta luego. Además, ha estado buenísimo todo lo que pusisteis en la mesa. Sí. Hombre, estábamos este chico y yo de jurado los dos. Sí. Y nos tocó volver a probar todo para saber si estaba bueno. No recuerdo cómo se llama. Os costó, chico. Os costó. Bueno, es que tengo mucha duda entre dos, porque al final yo incliné un poco la balanza del dulce y el del salado. Porque estábamos ahí, yo me quedaría que venga, va. Y yo pues el dulce y el salado. Más o menos, pero los dos estamos de acuerdo que los dos platos, tanto dulce como salado, tenían que estar arriba. Ajá. O sea, que, a ver, este y este. Y es que a mí me gusta más este a mí, este. Venga, va, pues yo cedo con ese y tú con este. Muy bien. Bueno, pues vamos a conocer qué cambiarías si fueses presidenta de Junta de Trafallera. Cambiar. Yo creo que haría llegar las fallas fuera de España. Bueno, promocionar las fallas. Promocionarlas, sí. Sí, señor, estoy de acuerdo. Yo contigo. Creo que debería llegar más lejos, que la conocieran fuera, sí. Que tuvieran constancia de lo que son las fallas, porque son especiales, o sea, y llevan detrás a mucha gente, mucho dinero, mucho, o sea, necesitamos exteriorizar todo lo que tenemos. Correcto. Es muy bonito. Muy bonito, sí, señor. Estoy de acuerdo contigo. ¿Banda sí o banda no? Banda no. ¿No? No. Banda ¿Ni no. para la fallera mayor? Yo pienso que el traje de fallera... O sea, para la fallera mayor, sí. Ah. Para la fallera mayor, pero para el resto sí. de la comisión, no. No. Muy bien. No. Porque pienso que el regional es muy bonito. Sí. Entonces, que lo tape la banda... No. No, perfecto. Bueno, pues dime si quitarías el espolín de la fallera mayor y el traje oficial de la corte o no. Yo creo que yo no lo quitaría. No lo quitaría. Porque la verdad que la fallera mayor se lo merece. Se lo merece. Porque tiene que ir a muchos sitios. O sea, tiene que representar a Valencia. Yo creo que se lo merece ella y la corte de honor. Y la corte, ¿verdad? Sí. Muy bien. Se puede recortar en otras cosas. Sí, ya hablaremos. ¿Llamada o que se diga la fallera mayor en el pabellón de la Fuente de San Luis? Yo creo que yo soy bastante tradicional. La llamada tiene su encanto, ¿eh? Sí. Sí, señor. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo debería de ser la fallera mayor de Valencia? Pues ante todo, que sea cercana. Cercana a los valencianos. Que se sepa manejar, o sea, comunicar con la gente, saber estar, responsable, madura, no de edad, sino, ¿sabes? Sí, sí, sí. Con la cabeza bien madurez, amueblada. Sí. Sí. Correcto. Yo creo que... Me quedo con esas cualidades, estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Qué son las fallas para ti? ¿Qué supone la falla para ti? Las fallas, pues, es, como mis compañeros han dicho, vida. Pero alegría, fiesta, color, fuego, música. Sí, eso es ¿Y para ¿Y la falla Costa y Borras Agustina de Aragón? ¿Qué es para ti? Familia. Aparte de que tengo mucha. Sí. Pero ya no solo eso. O sea, toda la gente de la falla, tú lo has comprobado. Es, sí. ¿Eh? Lo he visto. Es como una familia. Bueno, pues imagínate... Pabellón de la Fuente de San Luis, 27 de septiembre.
Madre mía. Lidia López Lucy, de La Falla, Costa y Borrás, Agustina de Aragón. Y dice, yo, que soy yo. Y tienes que salir, como te pasó la semana pasada, que tuviste que salir por la pasarela, pero ahí sales al todo el pabellón iluminado. Madre mía, qué bonito. Solamente mirándote a ti. Emocionante. La gente levantada, puesta en pie, aplaudiéndote y diciéndote, eres tú. Pues que no me lo creería, que no, no me lo creería. Pero bueno, ¿se han vuelto locos? ¿Qué han visto en mí? Pero, no. pero estás dispuesta. Hombre, lo mismo que tú viste, o sea, tus padres vieron en ti cuando... Pues nada, pues sentiría muchísima emoción, se me pondría la piel de gallina y lloraría seguro porque soy súper llorona. Pero ¿estarías dispuesta? Es que esa es la duda. Sí. Como estás casada, la gente diría, pero siendo casada, ¿estaría dispuesta? ¿Tú le has hablado con tu marido la posibilidad de ser de la corte? Sí, sí. Él está muy contento. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Él está contento. Que sí, que está dispuesto. Le da un poco de miedo. Le da un poco de miedo. Pero bueno, de momento estamos viviendo el presente. Correcto. Sé que hay o sea, que tenemos que llegar a un momento que llegará la Fonteta. Es que... Ya lo sé, ya lo sé. Hay posibilidades, porque no hay normas. Si el jurado lo considera... Bueno, pero es difícil, porque ya... Soy una mujer casada. Pero ya ha habido una casada, ya se ha roto el maleficio. Ya lo sé. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe? Pues sí, a por todas. A por todas. Y saber claro dónde sí. estás es muy importante. Sí. Y en la corte no es como en la persona. Para ella, sino para las demás. Porque es un grupo de 13 personas que van a muchas cosas y momentos muy difíciles también, juntas durante un año. Sí. Y se necesita gente que también sepa haga convivir. Grupo, haga grupo. Sí, la verdad es que sí. Yo es que tengo la suerte que te conozco, entonces... Juegas con ventaja. Sé lo que harías y entonces, claro, yo sé que la confianza es plena. Por eso. Gracias. Muy bien, bueno, pues... Ahí tienes la cámara para agradecer a quien quieras este año fantástico que has vivido. Pues bueno, yo quiero agradecer a mi comisión lo bien que se ha portado conmigo durante todo este año. Y el día de la preselección, como he dicho antes, vamos... estoy encantada con ellos, con el calor que he recibido y con mi familia, vamos, a mi familia le doy desde aquí un abrazo porque se ha portado conmigo muy bien, tanto mis padres, mi cuñado, mi hermana, mi prima, mis tías, o sea, se han portado fenomenal. Mi marido, por supuesto, se lo debo todo y nada, también decir que, si me permites... Bueno, va. Si me permites. Venga, va. Que el otro día, por los nervios me traicionaron. Y dije que mi tía, o sea, bueno, que no tenía nadie en la corte, me preguntaron. O sea, me preguntaron si tenía alguien en la corte, que si algún familiar y tal. Y dije que no. Y desde aquí digo que mi tía Amparo Lucy fue de la corte en el año 1969. ¿69? Sí, uno había sí. nacido. Sí, perdón, ¿verdad? Tía, te quiero. Amparo, sabes que son los nervios del momento y sí, ella lo entenderá perfectamente. Sí, sí. O sea, que tu tía fue de la corte en el 69. Sí. Vaya, muy bien. Pues el dato, ahí queda el dato y te agradezco que sea aquí donde lo desveles. Lidia, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Enhorabuena. A vosotros. Y vive esto, que viene, que es muy grande. Sí. Y más que no te lo esperabas, que sé que no te lo esperabas. No me lo esperaba. Por eso, aprovéchalo. Bueno. Gracias. Gracias a ti. Bien. Amigos, aquí teníamos a Lidia de La Falla, Costa y Borrás, Agustina de Aragón.